Este es un resumen del anime School Days. Obviamente, habrá spoilers. Están advertidos. Nuestro protagonista es Ito Makoto, un típico chico de escuela, tímido, distraído y que tiene crush con Katsura, una chica que sube al mismo tren para ir a la escuela. Estando en el salón de clases, Saoji Sekai, amiga de Makoto, se da cuenta del crush y así de la nada se dispone a ayudarle. En un abrir y cerrar de ojos, le consigue el mail, número telefónico, hasta sus gustos, bueno, hasta les organiza su primer encuentro. Al día siguiente de su encuentro, nuestro protagonista se le declara Katsura. ¿Quién diablos hace eso? Corre con tan buena suerte el perro que le dicen que sí. Ah, pero no contabas que todo esto era un plan diabólico. Pues la razón por la que Sekai ayuda tanto a Makoto es porque le gusta y quería acercarse a él. Y se cobra el favor de haberlo ayudado, plantándole un beso en la estación del tren. Tal como lo hace cualquier pareja, Makoto y Katsura comienzan a salir, aunque las cosas no salen del todo bien. Lo que pasa es que el chavo es un atascado y en su primera cita asusta a la niña. Pero no se preocupen, porque una vez más Sekai sale al rescate. Habla con Katsura y le dice que Makoto es un idiota, pero un buen tipo. Las cosas mejoran. E incluso Makoto tiene una oportunidad de convivir con la hermana menor de su nueva novia. Aunque la felicidad no dura mucho. Terminando ese día, Makoto habla con Sekai por teléfono y le confiesa a su amiga que tener citas con Katsura le estaba aburriendo. La realidad es que nuestro amigo es un cachondo y se comienza a desesperar porque cada que quiere subir el nivel de intensidad, Katsura retrocede. Es que es una damita. Para no perder la costumbre, Sekai mete su cuchara. Le ofrece a Makoto una especie de entrenamiento especial para entender los sentimientos de las chicas, lo que no es más que una excusa para estar a solas con él. Aunque siendo justos, nuestro muchacho no es ninguna víctima. Ay, pobre Katsura. No sabe que este par ya se andan dando sus besos a escondidas. Por eso es que luego la gente desconfía de los amiguitos y de las amiguitas. Mientras este par continúa con su infidelidad, Katsura se propone a ser una mejor novia, prepara el almuerzo, aprende a tejer y cosas por el estilo, todo con tal de darle gusto a Makoto. Pero los problemas acaban de empezar para Katsura. En una discusión con sus compañeras de aula, que por cierto le hacen bullying, se enteran que Kato, amiga de la infancia de su novio, también está enamorada de él. Katsura, como toda diva y empoderada, no se queda callada. La confronta y le dice que ni se meta, que esa chuleta ya tiene dueña. Eso no fue lo peor de su día. Tristemente, momentos después, Katsura sube al techo de la escuela, donde ve a Sekai y a Makoto poniéndose la mano encima. En lugar de confrontarlos, Katsura va a su casa y reflexiona el por qué le hacían eso. Y se pregunta a sí misma si ella debería esforzarse más. ¡No, mi reina! Das la media vuelta y los mandas a chingar a su madre. La chiquita bebé Katsura no quiere perder la carrera en el amor. Va a la casa de Makoto para invitarlo a bailar después del festival escolar. Contexto: en este anime es una especie de ritual de la escuela que se supone que si bailan una pareja en este festival es como afianzar ese compromiso. ¡Ah, el amor de chavos! Pero se percata que su novio ya tiene una visita en casa y decide esperar afuera para confrontar a quien sea. Momentos más tarde, Sekai es quien sale y madres que le da una buena cachetada. En la escuela de nuestro protagonista se lleva a cabo el mencionado festival. Katsura atiende un puesto en el que parece que rentan una habitación a los estudiantes. Acuérdate de este dato porque va a ser importante más adelante. Hablemos de Kiora, delegada de la clase y amiga íntima de Sekai. Le confiesa a Makoto que se va a ir a Francia y de ahora en adelante él tiene que cuidar de ella en su lugar. Pero ya habiendo acabado el primer día del festival, ¡tómala! Kiora aprovecha que Makoto está dormido y lo besa. Eso no es todo. Para acabar de chingar, mi reina Katsura ve todo. ¡Cárgame la chingada! En el segundo día del festival, Kato, amiga de la infancia de Makoto, como ya dije, hace su movida y también lo invita a recorrer el festival juntos. ¡What the fuck! Tremendo patán y tiene tanto pegue. Este pana, como es un cusco, obviamente acepta y se la pasan juntos buen rato. Al terminar, Kato se le declara formalmente y se lo lleva al oscurito. Obvio, este güey, siendo tan golfo, como siempre, aprovecha y se deja llevar.
Más tarde ese mismo día, Katsura se quiebra al ver a su novio bailando con Sekai en el festival. Como ya se los había mencionado, se suponía que era una especie de ritual entre enamorados y se suponía que la novia oficial era Katsura. Imagínate, dejaron plantada a mi reina. Después de tanto desmadre, Makoto por fin intenta terminar con Katsura, pero Kiora los interrumpe besando a Makoto de forma descarada. Makoto por fin le dice a Katsura, ya no te amo. Técnicamente, hasta este punto, el rompimiento es oficial. No el mejor, pero oficial. Con el pretexto de que ya se va a Francia al siguiente día, Kiora le marca a Makoto en la noche y le dice, ¿qué hubo? Vamos a platicar en tu depa. Y ¡zas! También se avientan el frutifantástico. ¿Recuerdan que les dije que en el festival andaban rentando un cuartito? Pues bueno, días después, las maldosas de la escuela realizan una función especial exclusivamente para mujeres, en la que muestran una grabación donde se ve a cada pareja que entró en el cuartito. Y claro, ahí estaba Sekai, viendo la grabación de Kato con Makoto. ¡Ja! El cuerno salió cuerneado. Queda claro que Makoto es un culero y la primera oportunidad también se escabulle con quien sea, y esta vez ahora con Hikari, otra de las chicas que pertenece al círculo de amigos. Yo sé que es castroso ver a un personaje cagarle y cagarla, pero van a ver por qué es importante relatar la golfez de Makoto. Después de superar una depresión, Sekai se va a la escuela para hablar con Makoto y así de la nada grita en el salón de clases que está embarazada. Imagínate el desmadre porque lo dice así, a todo pulmón, para que a ver si así Makoto ya reacciona. Obviamente este muchacho como irresponsable evade la situación, queriendo quedar con algunas de sus amantes, pero como el rumor del embarazo se esparció muy rápido, todas las chicas deciden bloquearlo, ya no quieren pedos con este güey. Caminando por la calle reflexionando descaradamente de por qué le pasan las cosas malas a él, se encuentra con Katsura, pero se nota en los ojos que ya no es la misma. Después de su cita, los chicos van a casa de Makoto. Siguiendo su intuición, Sekai también va hacia allá, confrontándolos porque se da cuenta que estaban allá adentro. Aunque todo le sale mal. El colmo del colmo es que Katsura supera su timidez y le revela a Sekai así en su carota que todo este tiempo su mejor amiga, la que se fue a Francia, también se estuvo dando a Makoto. Y no solo eso, se lo caldea enfrente de ella. Eso sí calienta. Al día siguiente, Sekai y Makoto están en su apartamento. Obviamente tienen que hablar, tienen asuntos pendientes. Extrañamente, cuando Makoto se va a una habitación para ver su celular como cualquier infiel, comienza a recibir mensajes de la misma Sekai, empezando con un lo siento y al final adiós. Y pues pasa lo que tiene que pasar. Sekai lo apuñala a sangre fría hasta matarlo. Más tarde, Katsura llega al apartamento pensando que iba a encontrar a Makoto. Y sí, encuentra el cadáver del desgraciado en el piso. Sekai se encuentra en su habitación hecha bolita porque no puede creer lo que acaba de hacer. Recibe un mensaje del teléfono de Makoto. Sí, del güey que acaba de matar. El mensaje le pedía que se vieran en el techo de la azotea de la escuela. Tal vez no lo creas, pero la pendeja fue. Y ahí, pues quien le espera, Katsura. Después de un bla bla bla, bli bli bli, tú me lo quitaste, yo te lo di, lo compartimos, le muestra una bolsa con la cabeza de su novio. Aprovechando el shock que le provocó, en un descuido corta el vientre de Sekai. Con las manos desnudas hurga buscando al feto, aunque al no sentir nada dentro del vientre de su víctima, concluye que nunca hubo embarazo. Todo acaba con Katsura en un yate, acostada, abrazando y hablándole a la cabeza de Makoto. Si te gustó el resumen de este anime, házmelo saber. Voy a poner una meta de 1000 reproducciones. Si llegamos a esta meta, continuaremos con esta sección. Dime en los comentarios qué otro anime te gustaría que resumiéramos, ya sea actual o de años pasados.